Buenos días, yo soy Rosario Pineda y voy a compartir con ustedes el tema de los bosques templados, nuestro ámbito de estudio. Antes que nada, quisiera compartir con ustedes mi visión como académica universitaria. Me interesa abordar problemáticas desde una perspectiva compleja, desarrollar una investigación con compromiso social y promover grupos de trabajo colaborativos, propiciando el diálogo entre los diferentes participantes en un ambiente de respeto y honestidad. En el estado de Veracruz encontramos el Parque Nacional Cofre de Perote, que forma parte de las 60 montañas prioritarias del país, en donde existen pobladores y localidades que se establecieron antes del decreto de este parque. Los tipos de vegetación presentes son varios, dentro de ellos el bosque de Havia religiosa o el bosque de Oyamel, que es uno de los más importantes porque tiene una distribución muy restringida, y también los bosques de pino, que tienen el cuarto lugar en términos de superficie, en donde comparten con diferentes tipos de coberturas. Los temas de investigación que hemos desarrollado son estructura poblacional de Havia religiosa, efecto del nodricismo sobre la regeneración del bosque de Havia religiosa, el efecto del cambio de uso de suelo sobre el contenido de carbono en biomasa aérea de Havia religiosa, la composición química y análisis energético de Havia religiosa a lo largo de un gradiente altitudinal. Hemos estudiado cuál es la tendencia de las poblaciones de Havia religiosa en relación a los diferentes eventos climáticos. Y hemos también estudiado el efecto de la lombriz de tierra sobre la supervivencia y crecimiento de plantas de Havia religiosa en la compactación del suelo a nivel de vivero. Algunos de estos estudios se han integrado a un libro que hemos editado por parte de la Inbioteca sobre ecología, biotecnología y conservación del género Habies en México. Otra línea de trabajo es el de plagas forestales y cambio climático, en particular con el género Dendroctonus. Sobre este género hemos trabajado sobre el almacén de carbono en biomasa aérea, en pinos, en zonas plagadas del Parque Nacional. También hemos estudiado la identificación de áreas de distribución potencial donde los escarabajos del género Dendroctonus, de la especie Ajuntus y seis de sus especies hospedantes se encuentran presentes bajo diferentes escenarios de cambio climático. Hemos también estudiado cómo cambian las propiedades químicas del suelo y los procesos biológicos en pinos cuando están presentes y cuando no están presentes Dendroctonus. Y una línea de trabajo bien interesante que a mí me apasiona es la relacionada con la vinculación comunitaria. Tenemos un proyecto con mujeres, que no es un proyecto de altruismo, es un proyecto de investigación nación que está relacionada con un enfoque de género en torno a la conservación de bosques. ¿De qué manera? A partir de la prevención de incendios, mediante podas para conservar los bosques de Havia religiosa, elaboración de productos forestales no maderables utilizando materias primas como las acículas de pino, y también el fortalecimiento de la autosuficiencia alimentaria, inicialmente con un invernadero escuela, en donde las mujeres aprendieron a sembrar y elaborar productos para el control de enfermedades y sus propios fertilizantes desde una perspectiva agroecológica. Y una segunda etapa ha sido el establecimiento de pequeños microtúneles que las mujeres se organizaron para poderlos integrar y que están distribuidos a lo largo del ejido. Llevar a cabo investigación científica y promover actividades de desarrollo en nuestra sociedad es una oportunidad de crecimiento personal y profesional desde mi punto de vista. Muchísimas gracias.